Había escuchado muchas historias sobre Momo en las redes. Mi madre me prohibió rotundamente enviar mensajes al número que tanto se había viralizado. Por supuesto que no pensaba hacer nada al respecto. No tenía ni la más mínima intención de meterme en algún lío con mi madre, pero todo cambió aquella tarde en la que me encontraba divirtiéndome con mi mejor amiga Estefanía. Estábamos en un foro en el que la gente hacía preguntas o compartía opiniones. Continuamos navegando, leyendo un poco las experiencias que se compartían, hasta que apareció frente a nosotras un mensaje de una chica la cual pedía ayuda. Comentaba que había recibido mensajes bastante extraños de un número, el cual comenzaba con el prefijo 81. Mi amiga y yo lo buscamos rápidamente. Se trataba de un número de Japón. Intrigada, Estefanía me pidió que tomara mi celular y que marcáramos. Total, que podía salir mal. Con algunas dudas tomé el teléfono y, ante la insistencia de mi mejor amiga, marqué el número, ocultando el mío, para que la persona a la que le marcaba no tuviera forma de saber quién había marcado y no tuviera forma de devolver la llamada. Rápidamente alguien respondió. Cuando intenté decir una palabra, comencé a escuchar respiraciones lentas y profundas. Nos quedamos heladas. Después de un rato colgaron. Sin decir palabra alguna, dejé el celular. Tratamos de no darle demasiada importancia y continuamos navegando. De pronto mi teléfono sonó. Cuando tomé el celular, se trataba de un mensaje de Momo, pero ¿cómo había pasado? Estaba segura de que había marcado con número oculto. Estefanía tomó rápidamente mi celular, abrió la foto de aquel número. Se trataba de una mujer con una apariencia bastante aterradora. Cuando leyó el mensaje, esto decía: Estefanía, no es contigo con quien quiero hablar. Nos quedamos paralizadas. ¿Cómo era posible que aquella persona supiera que Estefanía había tomado mi móvil? Rápidamente agarré mi celular, bloqueé el número y eliminé el mensaje. Sin decir nada respecto al tema, Estefanía se despidió de mí y se fue a su casa. Pronto se hizo de noche y me fui a dormir. Cuando estaba quedándome profundamente dormida, pude escuchar que mi celular sonaba. Desperté rápidamente, pero no alcancé a responder la llamada. Inmediatamente después me llegó un mensaje. Se trataba del mismo número que había bloqueado por la tarde. ¿Cómo era posible que siguiera acosándome? Estuve a punto de eliminar aquel mensaje, pero decidí abrirlo. Era Momo. Me había enviado una foto en la que yo aparecía durmiendo. Estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. En ese momento el teléfono sonó nuevamente y una segunda foto apareció. Era una foto de Momo al lado de la cama de Estefanía. Ella se encontraba durmiendo sin darse cuenta de la presencia de Momo. Se me heló la sangre. No pude dormir el resto de la noche pensando en mi amiga. Tan pronto como amaneció, corrí a su casa. Me recibió su madre llorando. Estefanía la había despertado a mitad de la noche con un grito aterrador. Cuando su madre corrió a la habitación, Estefanía ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Nadie volvió a saber nada de Estefanía. Momo me quitó a mi mejor amiga. Fantasmitas, espero que les haya gustado el video. No olvides dejar tu poderosísimo like y suscribirte si aún no lo has hecho. En el próximo video dejo los saludos prometidos. Hoy no pude ponerlos porque he tenido fallas en mi internet de la NASA, pero en el próximo los pongo sin falta. Gracias por el apoyo. Los quiero mucho a todos. Pórtense bien. Chao, chao.